La verdad es que sí que sería muy bonito, pero sería posible. Hoy vamos a hablar de la escuela, del papel de la escuela en la repoblación. Hola, esto es Presura Televisión. Para hablar de esta propuesta del juez Calatayud, que publicó en su blog del Ideal de Granada, hemos traído a Laura Álvaro. Laura es profesora de un colegio de historia, del Colegio Infantes de Lara, es especialista en educación y además es miembro de nuestro GECIEN. Laura, ¿cómo ves esta idea del juez Calatayud? Pues como el propio juez decía, es algo difícil de contemplar porque habría que hacer inversión y ya sabemos que en este país nuestro la inversión en educación todavía no se prioriza, pero es una buena idea, es una buena idea. Como idea utópica es maravillosa. De hecho, yo creo que así la hemos valorado todos un poco. Tú, que estás muy al corriente de los movimientos educativos, etcétera, etcétera, eres una maestra muy activa con tus alumnos, sabes mucho de la escuela rural, has propuesto muchas cosas en nuestro GECIEN. ¿Qué papel crees que tiene que cumplir la escuela, la educación, en esto que nosotros llamamos repoblación? Pues desde luego, y eso lo decíamos tanto en la feria de Presura como en las diferentes reuniones que hemos tenido en el GECIEN, la escuela es un motor local. Y se dice aquello de cuando se cierra una escuela se cierra el pueblo y por tanto, a la inversa, cuando se abre una escuela, desde luego el pueblo se revitaliza. Si hay algo que hemos experimentado durante este verano tan atípico y tan extraño, es el revivir de los pueblos, ¿no? Esas familias que no se han podido ir de vacaciones, pues de repente han venido a ocupar los pueblos de sus padres, sus abuelos, y esa vida que dan los niños es difícil de comparar y de superar por ninguna otra cosa. Entonces, una escuela rural, desde luego, nos da vida, nos da esperanza, nos da futuro y nos da, pues eso, a nivel de repoblación, la posibilidad de que nuevas generaciones vayan viniendo y con las nuevas generaciones se vayan generando riquezas, vayan viniendo nuevas ideas, nuevos emprendimientos. En definitiva, el germen de la repoblación puede considerarse una escuela. Además, me parece que en el G20 presentamos la escuela como un laboratorio social, ¿no? Más o Efectivamente. menos. Yo creo que es algo que ahora, con todo el tema COVID y con el planteamiento que los educadores nos hemos hecho de cara a la nueva normalidad en el mundo de la educación, que estamos valorando, que se está poniendo en valor cada vez más. En una escuela rural contamos con espacios grandes, donde se puede repartir más al alumnado, es decir, un descenso de ratio, algo que es básico a nivel de educación en general y en concreto, en esta realidad que nos encontramos de pandemia. Y luego también tenemos algo muy muy interesante, que es que tenemos mucho aire libre. Entonces, se sabe ya que al aire libre la transmisión es menor, por lo tanto, el potenciar ese aprendizaje al aire libre, pues desde luego no trae otras cosas nada más que beneficios para esta situación. Laura, muchísimas gracias y muy buen comienzo de curso. Muchas gracias. Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo. Vamos a ver qué músicas nos recomienda hoy el Guapo Calavera. Hola, ¿qué tal? Soy Michel y os traigo un par de grupos que me flipan. El primero de ellos se llama Volumnia, es un grupo de La Rioja y los conocí en el pasado Buina Fest. La verdad que me han gustado mucho y esto se llama Badaboom.
El siguiente grupo es uno de mis grupos favoritos, quizás no encaje mucho con la tónica del resto de grupos que he ido poniendo, pero yo creo que merece la pena que los conozcáis. Se llaman Santero y los Muchachos, vienen de Valencia y hacen lo que ellos denominan rock reposado. Les sobra clase y estilo, esto es El Perdedor. Saber agarrarse a otras manos, saber resistir al desierto. Preguntas que cierran las puertas y dejan heridas abiertas, pero jamás vivir arrastrado. Preguntas que caen, ganar o perder, ser o tener, cuánto vales. Preguntas que caen en el mar, perder te enseño siempre más. Ser o tener, cuánto vales. Preguntas que caen a fondo de. Tienen otros videoclips, tienen algunos en estudio muy guapos, pero he decidido poner este en directo porque refleja muy bien cómo es la banda y sobre todo porque echo de menos los conciertos. Me encanta la frase, perder te enseñó siempre más que ganar. Bueno, nos vemos en la siguiente, cuidaos. Es el momento de las redes sociales, es el momento de El Estibador. Anchón Benito, director de Sharing Brands, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy empezamos con una fricada, el proyecto España vaciada en Minecraft, que hemos descubierto a través de su creador, el tuitero Sir Minecraft, que es un chico de Burgos, que está haciendo un llamamiento para que le escribamos a él, si sabemos de algún pueblo o región de la España vaciada, que nos gustaría replicar sus monumentos en Minecraft, este juego que es en base a bloques, etc. Entonces, de momento hay ya dos réplicas de dos iglesias de dos pueblos de Jaramillo Quemado, en la iglesia románica de San Martín Obispo en Jaramillo Quemado y la iglesia de San Juan Bautista en Villarroya, La Rioja. Anchón, más cosas. Bueno, el teletrabajo sigue siendo una constante en nuestras redes y hoy nos hacemos eco de dos experiencias. Por un lado, la primera experiencia piloto de teletrabajo en el medio rural, que va a tener lugar en Artieda, es una iniciativa autogestionada de Rural, Rooral, contra la despoblación. Y por otro lado, nos hemos encontrado con un ejemplo de colaboración público-privada de apoyo al teletrabajo muy interesante. Cogemos el mensaje del tuit, que es, yo creo que bastante claro, ¿eh? En el pueblo de mi mujer, Campo de San Pedro, Segovia, a iniciativa de algunos vecinos que además de impulsarlo lo han diseñado y lo gestionan, y parte de su propio bolsillo, el ayuntamiento ha cedido una sala en desuso para que la gente pueda teletrabajar desde el pueblo. Creo que es un ejemplo interesante, pequeño, pero interesante, de colaboración público-privada, en el que la imaginación, el arrojo y la generosidad hace que una iniciativa interesante acabe siendo realidad. ¿Alguna cosa más? Sí, para terminar, nos vamos a detener en un mensaje de Teruel Existe, que se hace eco de un artículo de Expansión, en el que se habla de los 17 pueblos más pequeños y más bonitos de España, y aquí viene lo interesante, para aislarse del coronavirus. Y para hoy una influencer de lo más interesante. Sí, una influencer que es un poco diferente, ya que en 2011 creó un manual para ser moderna y sobrevivir en la ciudad cuando eres de pueblo. Se trata de Moderna de Pueblo, un personaje creado por Raquel Córcoles, que es una parodia de una chica de pueblo que se iba a triunfar a la ciudad, pero solo conseguía acumular fracasos. En la vida real, Raquel ha tenido más éxito, ha creado diferentes libros de cómics, de ilustración, y tiene un amplio número de seguidores en diferentes redes sociales. Creo que más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, que es una cuenta de Instagram muy interesante de ver,
y pues unos 170.000 en Twitter, otra cuenta de Twitter en inglés que son 60.000, es decir, una influencer de las de enjundia. Merece la pena que sigamos un poco a esta mujer porque me parece realmente muy interesante. Bueno, Anchón, hoy a no ser que te abduzcan los extraterrestres, nos vas a tener que contar de una vez por todas por qué esta sección se llama El Estibador. No, pues resulta que algunos ya tenemos unos añitos y esto viene de una vida anterior. Como veis, en la España rural puede pasar cualquier cosa. Hoy en su Tempos Fugidus, Luis Antonio Sáez nos habla de las energías renovables, de sus luces y de sus sombras. Hola Roberto, buenas tardes. Hoy estoy aquí en un pueblecito de las Cinco Villas, Las Pedrosas, y me gustaría hablar de lo que se ve al fondo en esta vista tan impresionante, que son las energías renovables, ¿eh? Bien, vemos la eólica. Hoy en día también se habla de la fotovoltaica, un poquito menos de la biomasa, y olvidamos que una de las primeras con las que empezó justamente la electricidad fue la hidroeléctrica, ¿eh? O sea que también tenemos algo con mucha perspectiva que nos puede ayudar a razonar. Y me gustaría decir cuatro ideas porque se trata de un tema, de una actividad que hoy está en el debate de muchos lugares rurales, tal vez con una visión positiva, que sin duda la tiene, pero a veces sin contraponer las sombras, que como todo que tiene luz, también proyecta unas zonas más oscuras o menos positivas y que creo que vendría bien también incorporar, ¿eh? Bien, en principio, las energías renovables, que estaría la eólica, estaría la fotovoltaica, la biomasa, está de hace mucho la hidroeléctrica, pues tienen una consideración macro positiva, porque sin duda nos evitan consumir combustibles de esos que son agotables, que además tienen efectos secundarios como la contaminación, como generar minería, etcétera, etcétera. Nos evitan también, en el caso de España, importar y generar un déficit grande, con lo que ganamos en soberanía energética, y nos evitan también la inestabilidad que provoca que estos combustibles provienen de zonas calientes del planeta, muy inestables, propensas a guerras y que generan de vez en cuando crisis o situaciones de escasez. ¿Qué pasa cuando esto se traslada a lo local, que normalmente es en territorios rurales que tienen espacio libre, algunas condiciones ambientales, pero bueno, bastantes del medio rural? Normalmente los promotores suelen contar lo positivo a los alcaldes o a los particulares a los que van a comprar o alquilar el terreno. Y dicen, y es cierto, pues que en principio generan empleo, ¿no? Tiene que haber personas en el mantenimiento. Se exagera a corto plazo con los que están allí construyendo el parque, pero aquello suele dejar una resaca, ¿eh? Sé de pueblos que abrieron hostales, tal, y ahora están cerrados. Pero bueno, quedémonos en el empleo del medio y largo plazo, que algo hay, aunque pensad que si uno mira los proyectos de hace 15 años cuando empezó, ahora, pues resulta que porque hay mejoras tecnológicas, organizativas, economías de escala, economías de densidad. Cuando hace unos años se planteaban unos ratios de 4 empleos por un determinado megavatio, pues ahora estamos en 0,5 e incluso los propios promotores van muy por debajo. O sea, el empleo hay algo, pero no tanto como se dice. Y se señala también como impacto positivo los ingresos. Es cierto que a quien le alquilan algo, una hectárea de secano, que normalmente tiene unos precios irrisorios, pues le va muy bien, ¿no? Y si es un ayuntamiento que tiene mucho espacio comunal, público, pues sin duda que en las haciendas locales significa un impulso muy grande, ¿eh? Pero claro, se hacen proyecciones creyendo que el presente va a durar toda la vida. Cuando en una cosa hay una sobreoferta, normalmente bajan los precios. Están llegando aquí también, además de compañías eléctricas, hay un segundo mercado de recompra de derechos que están subiendo al alza, y está llegando fondos de inversión porque hoy en día la bolsa es muy crítica, la construcción es un sector que tampoco atrae inversión. La deuda pública tiene unos intereses a veces incluso negativos, con lo cual aquí, si hiciéramos una lectura de lo que ya en el siglo XIX decía John Stuart Mill o Karl Marx, que cuando las economías capitalistas maduras se saturan,
empiezan a surgir negocios especulativos y burbujas. Entonces, bueno, yo lo que le diría a esos alcaldes que están recibiendo esos fondos, que calculen que a lo mejor dentro de 3 o 4 años o 5, cuando todo lo que se está subastando esté a pleno rendimiento, los precios de la energía forzosamente van a bajar. El impacto del empleo va a ser bastante menor. Además que el empleo en el mundo rural, las isocronas, la movilidad es muy grande. Entonces, bueno, yo les diría que aplicaran aquí el principio de prudencia, ¿eh? Está muy bien recibir esos ingresos, pero como decía Nietzsche, ¿eh?, en un aforismo precioso, las cosas hay que mirarlas con los ojos del amor y del miedo, ¿eh? Y bien, hoy para terminar, pues algo hablaría también de amor y de odio, porque os quería recomendar una película muy bonita, Gigante, que está todo el estrellato de Hollywood de los buenos años, de los años clásicos. Están Rod Hudson, están Elizabeth Taylor haciendo de pareja y está James Dean tocando las narices un poco a ese matrimonio, ¿no? Y es en la Texas en que está emergiendo el petróleo. Y es un escenario muy parecido ahora, en el que irrumpe una industria muy potente que altera la estratificación social, empiezan a surgir nuevos ricos, nuevas rentas, y bueno, cómo se rompe aquello, ¿no? Y por supuesto, en una película de Hollywood está mezclado con pasiones, con amores, con odios. Mi pozo da petróleo. Bien. Vaya, eso es estupendo. Y creían que estaba loco. Creían que no había petróleo más que en Old Spiney y en Barbide, ¿eh? Pues vengo a decirles que se equivocan. Está aquí. Y no podrán hacer nada para evitarlo. Vamos a ver en qué anda hoy nuestro neorrural favorito, Cote Carranza y su mujer. Como siempre, de la mano de Tusia, cooperativa de ficción, en Humor de Ribazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os cuento rapidísimo porque estoy muy, muy, muy liada. ¿Os acordáis que retaron a Cote de que si quería cambiar las cosas se tenía que presentar de alcalde? Pues que se presenta. Es que resulta que aquí no se respetan las convocatorias electorales normales cada 4 años. Aquí se ve que en lo rural las elecciones pues son como más de personas y no tanto de partidos. Y cada pueblo hace de su capa un sayo. Vamos, y este pueblo es más como OK Corrado. ¿Qué sale otro candidato? Que normalmente suele ser en el bar cuando se les calienta la boca. Da igual que hayan pasado 2 años, 3 años, 8 años, 3 meses, cuando sea, pues se organiza un duelo electoral, eso sí. Y el que más chifle, capador. Nada, y que ahora estamos con eso. Me he autodeclarado jefa de campaña de la candidatura de Cote. Ahora, él está nerviosísimo. Un poco así inestable le veo yo. A veces no duerme por las noches. Se pasea delante del ventanal, se ha comprado una bola del mundo y le da vueltas y se ríe así. No hace más que beber whisky y fumar puros. ¿Qué dice que Churchill lo hacía? Bueno, yo no sé quién sería ese señor, pero debería oler a choto. Entre el alcohol, los puracos y la falta de sueño, fíjate. Otras veces, chica, mira, que se vaya a cargo de responsabilidad, que ay, 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 que si tal, que si cual. Hombre, ya le he dicho. ¡Estate tranquilo! Si ahora mismo gobernar es facilísimo, imagínate, ¿eh? Hace unos meses aquí había un montón de permisos que conceder, cosas que coordinar, pero ahora mismo está todo cerradísimo. Si estamos todos en casa, vamos, si ya está para el pan, tienes que pedir cita. Bueno, si todo es orden, control, cupos, horarios. Oye, que habíamos pensado que no, que nos gustaría poder hacer. No, ¿por qué? Chico, por el virus. No me digas que no es fácil. Si solo se trata de acotar, acotar, acotar. Ya le he dicho a Cote. Si nos han hecho incluso el eslogan. Acota con Cote. No me digas que no es brillante. Coge un poco las riendas, Cote. Ya me he hecho con la caza, la comunidad de regante, la junta administrativa, la asociación de mujeres. Así que vamos, me cojo la alcaldía y salto a la política nacional en un na, ¿eh? ¡Cote! ¡Ven un momento! He estado trabajando un poquito su imagen para que tuviera un poquito más de enganchame. ¡Cote! ¿Ven? Ahora dice que no quiere salir. ¿Que le da vergüenza? Por favor, Cote, ven aquí. ¿Qué? Fíjate, si está divino, mira, ¿eh? Porque aquí le apodan el gallico, entonces yo le echo pues una cresta. Así pues para conectar también un poquito con los jóvenes, un aire ocupa. Bueno, pues es que a él no le gusta. Me gusta, vamos. Yo no me veo, Paloma, con esto, la verdad. Bueno, Cote, pues ya tengo el cartel, ¿eh? Cote Carranza, el gallico. Joder, Paloma, si eso parece el nombre de un torero, hombre, por favor. Bueno. A ver, que os tengo que dejar porque me vienen los de la prensa. ¿La prensa también? Sí, claro, los de Presura TV.
Antes de irnos, un par de noticias que nos han llamado la atención. La primera la vimos en el Diario de Sevilla y habla de una isla que se llama Rum en las tierras altas de Escocia. En esta isla quieren que llegue gente, quieren llenarla de gente y de paso atraer negocios y riqueza para que la isla no vuelva a quedar abandonada. Y para ello ofrecen trabajo y un alquiler barato a las personas que quieran instalarse allí. Y la segunda noticia la vimos en La Opinión de Zamora. Y el titular era: Portugal toma la avanzadilla contra la despoblación. Y anuncia que en 2023 todas las localidades estarán dotadas de conectividad 5G y que además en Miranda do Douro dan 25.000 euros para estimular el asentamiento en ese pueblo. Que cada cual lo interprete como quiera. Esto es todo, nos vemos, adiós.